Nada más configurarlo otra vez. Ahora, ahora. Vale, en el anterior stream de Silent Hill estuvimos haciendo. Estuvimos investigando el colegio de Midwich. Otra vez, porque llevamos los últimos 3 o 4 streams ahí. Por suerte, lo del piano ya lo teníamos hecho. Conseguimos llegar a una especie de colegio paralelo en el que la mayoría de las puertas que estaban cerradas al entrar estaban abiertas, pero las que estaban abiertas están cerradas. Atravesando un portal que está en los baños, o eso pensé yo, porque vas a los baños y de repente estás en la otra zona o no sé. Pero todo eso después de haber atravesado, gracias a que teníamos el medallón de plata y el medallón de oro, la torre del reloj. Entonces es una movida porque vimos un monstruo del cual no recuerdo su nombre, creo que era Richard, no sé qué, no me acuerdo. Que se supone que es la bestia que teníamos que despertar por una movida que vimos en un documento. Una fumada de cojones. De hecho estaba ayer Pauxio por ahí por el chat y dijo que no se entraba de una puta mierda. Se supone que tenía que ser así, pero eso es un juego de misterio. Así que, básicamente, yo lo que hice es ir a la azotea. Hice un pequeño puzzle que era con una pelota de goma y un desagüe y demás. Y había tirado una llave que por lo visto necesitamos por ese desagüe. Ahora tengo que buscar esa llave, que no sé dónde está. Y el mando no funciona. Todo problema, me cago en Dios. Todo funciona mal siempre. RetroArch no responde. Pues nada, me voy pegando un tiro en las pelotas. ¿Dónde está mi tiro en las pelotas? RetroArch no responde. Vosotros no lo veis, pero yo tengo la pantalla full en blanco ahora mismo. Bueno, me gustaría hacer a eso otra vez. Mi Colt 1911 Custom está guapísima, esta Colt. Está guapísima. Buen momento para pasar a stream improvisado de Pokémon. Si no fuera porque hay que configurar absolutamente todo y costaría horas, sí sería buen momento. Porque es que hoy no funciona nada. Hoy no funciona nada. De hecho, debería poner... Vosotros lo estáis viendo normal, pero el Silent Hill se está viendo... Bueno, no se ve con el efecto... Igual se puede ver el no responde de ahí arriba. No se ve con el efecto de el croma, pero básicamente pone no responde. Ahora he jodido la cam. Vamos a cerrar y a volver a abrir. Y a ver si consigo que tire esto. Silent Hill funciona. Esto es como la... De hecho, creo que... señor protagonista, no me acuerdo cómo se llama, utilizaba un alcohol 1911 también. No sé si lo llegaron a decir. Está guapísima, Nicole. Es que me encanta, de las armas que tengo, y tengo unas cuantas. La pipa, de hecho es con la que más mataba cuando hacía eso. Está guapísima. Como me gusta la puta pipa. Vale, mando, ¿funcionas? Funciona, wow. Vamos a poder jugar, me cago en Dios, no me lo creo. Es buen momento, o sea, eso lo leí, jefe. A ver, entonces, funciona todo bien. La cam creo que está más mal puesta que su puta madre. Mucho mejor ahí, creo. Así que bueno, ya he hecho resumen todo chungo. Corta todo el intermedio en YouTube. Yo del futuro, gilipollas. Ahora, silencio para que mi yo del futuro sepa que hay que cortar. Ya, que le follen. Y vamos a continuar. Vamos a continuar. No sé exactamente dónde... ¿What? Ah, vale. Al darle a continuar se autocarga la partida. Como había salido la pantalla de... con los archivos guardados y demás, digo, ¿qué cojones? Yo no he tocado nada. No me jodas que me está jodiendo este mando también. Y este no remote play. De hecho, el RetroArch ya me ha jodido. Así que estamos en el otro universo paralelo tochungo del colegio. Después de atravesar la puerta tochunga esa del destino y la torre del reloj y el portal de los baños y toda su puta madre, tengo la escopeta equipada por algún motivo. Y creo que era porque me quedé sin curaciones. Y eso que llevo ahorrando todo el juego. Me quedé sin curaciones y digo, no puedo morir, tengo que llegar a guardar. Me voy a equipar la escopeta. El caso es que mucho ahorrar balas. Mucho ahorrar balas. Tengo 150 tiros de la pipa. Pero los he tradeado por curaciones. Con lo cual el intercambio no me ha salido demasiado bueno. Tengo que empezar a disparar más porque he estado ahorrando de cojones y... A costa de gastar las curaciones. Vale, entonces, lo que tengo que hacer ahora es, la única pista que tengo ahora, es obtener esa llave para... Pues no sé muy bien qué puerta abre esa llave. Ahora que lo pienso.
O sea, sé que tenemos que conseguir esa llave porque había que hacer un pool de para conseguirla. Pero no sé qué puerta abre esa llave. No tengo ni puta idea de qué puerta abre esa llave. Ahora bien, estoy recordando una cosa. Si se fue por el desagüe, la zona que se me ocurre a mí más probable en la que pueda estar esa llave es en los baños del primer. Bueno, o en los baños del segundo piso donde está el portal y demás, o los del primer piso. Vamos a probar por ahí, pero no tengo ni idea de a dónde habrá caído esa llave si no es en los baños. Creo que aquí fuera maté a todo el mundo, pero por si acaso vamos a ir rápido. No, no maté a todo el mundo. Aquí parece que sí. ¿Esta puerta? Están llamándome al fijo. Paso. Está cerrada, ok. Vale, entonces tengo que atravesar las aulas. Sé que me dejé una fabada y un botiquín en algún sitio, pero para pillarlos voy a tradear vida y paso. ¿Te lo digo? No, obviamente no, no jodas. Son preguntas siempre que. O sea, siempre que veáis que hago una pregunta, me la estoy haciendo a mí mismo. Cuando hago una pregunta al chat, le digo al chat, oye, decidme esto, pero si hago preguntas así al azar, son a mí mismo. Aquí voy a perder un montón de vida. Creo que no voy a poder pasar de. O sea, me va a costar mucho pasar el colegio teniendo en cuenta que ya debo estar en rojo. Y no tengo ninguna curación. Ya estoy en rojo y no tengo ninguna curación. Este stream va a ser todo el rato morir. Voy a tener, de hecho, igual que cargar saves anteriores porque es imposible investigar sin tener curaciones. Muy, muy jodido. Vale, me renta ir al final del aula y pasar por el salón de actos porque tenemos que pasar por el salón de actos. Vale, es izquierda y todo. Aquí maté a todo el mundo, creo. Menos mal que no han respawneado. Voy a probar los baños. Voy a probar los baños. Es que una llave que se va por un desagüe. Puede ser en la sala de calderas. Espera, 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 espera. Tengo un mejor guessing ahora. Y estaba mucho más cerca de donde estaba yo. Así que voy a recargar el archivo anterior. Voy a ir, ya que estaba. ¿Dónde estaba yo? Estaba en la enfermería. Ya que estoy en la enfermería y tengo. Espera. No, pero tengo que ir por. Para ir a la sala de calderas, tengo que ir. Porque esa puerta está cerrada. Tengo que ir al primer piso. Ah, vale, no voy a recargar ningún archivo. Tengo que ir al primer piso y dar toda la vuelta. Tengo dos posibles zonas para investigar. La única que. O sea, los baños, porque yo qué sé, por el desagüe, por los baños, yo qué sé. O la zona de calderas, que en este espacio paralelo tochungo, todas las puertas que antes estaban cerradas están abiertas. He investigado la azotea, he investigado las salas de profesores, he investigado el salón de actos y algunas otras zonas que están cerradas. En la sala de calderas había un montón de zonas, de puertas que estaban cerradas. Y aparte había un montón de tuberías y demás, o sea que igual la llave ha caído ahí. Y es mucho mejor, me suena más convincente que ir a investigar los baños en los que solo está el portal y demás. Pues si acaso voy a ir primero a los baños, porque me pilla de camino. Pero probablemente me maten de camino. Seguro que me. ¡Hostias! Vale, no, he tenido que corregir porque estaba rodeado. Es muy jodido que llegue a los baños. Y por aquí no puedo llegar a los baños de esta planta. Estoy en rojo, voy a morir. Y no puedo ni siquiera disparar, yo creo. Voy a equipar la escopeta, por si acaso. Pero es que estoy rodeado, entre que dispara uno me matan los de atrás. Va a ser muy jodido investigar en este capítulo, ¿eh? Porque no tengo curaciones. ¿What? Me he equivocado de lado. Me he equivocado de lado y estoy muerto. Es muy jodido porque te agarran. Es una movida. Y tienen bastante rango para agarrarte, ¿no? No puedes esquivar como quieras. Vale, ahora al menos no ha sido una pérdida de tiempo porque ahora más o menos sé lo que quiero investigar. Aparte de los baños, la zona de calderas. Tiene que estar en la zona de calderas seguro. Y están más o menos de camino. Lo único que al salir de aquí tengo una puerta muy difícil en la que me van a agarrar 100%. Porque es que son cuatro y están en cada punto de la esquina, en el aula, en el primer aula de cara al segundo aula. Y la puerta de la izquierda del todo está cerrada 100%.
Porque estaba abierta en el otro espacio paralelo. Ah, pero puedo pasar por la recepción. ¿Qué dice? Hostia. Y aquí estaba. Maté a todo el mundo, creo. No. Pero aquí los puedo esquivar. Vamos, rápido. Hostias. Desde aquí puedo pasar por la puerta esta del destino Tochungo a los baños. Y puedo echarle un ojo a los baños. Y aquí creo que sí que maté a todo el mundo. Está cargando el juego porque estamos yendo al otro espacio. Tiempo. ¿What? Esa cosa que hay en el suelo. Ah, es una botella. Parecía como balas. Que desaparecían con. Ahora en teoría saldremos en el otro espacio paralelo porque este baño es un portal. No. No, de hecho sí. Hemos aparecido en el otro espacio tiempo, Tochungo. Voy a echarle un ojo a este baño antes de hacer nada. Nada, no hay ninguna llave ni su puta madre. Al menos en los baños de esta planta, claro. Vale, pues nada, vamos a. Si sobrevivo, vamos a. Vuelve a cargar el juego. Y al salir. Entro un poco por si acaso. Y al salir deberíamos estar en el otro espacio-tiempo todo chungo. ¿Qué pasa, Mr. Servio? Muy buenas, tío. Seguimos en la escuela, seguimos en la escuela. Seguimos en la escuela. Y lo que me queda de la escuela. Al menos lo del piano ya lo resolví. Pero seguimos en la escuela. Seguimos bastante en la escuela. Vale, entonces. La puerta Tochunga estaba a mi derecha. ¿Puedo desde aquí tener un camino más fácil hasta la caldera? Yo digo sí. Yo digo sí porque no tengo que atravesar todo el resto de movidas. Pero tengo que atravesar las salas de profesores. Y estaban jodidas también. Vale, aquí sería todo adelante, todo derecho. Todo adelante, todo derecho. ¡No! ¡Puta silla! ¡No! Ah, estoy en rojo y no tengo curaciones, así que no puedo recibir daño. Vale, y desde aquí estoy rodeado, creo, en esta zona. Estoy muerto. ¿No estoy muerto? Uf. Vale, tengo que investigar, así que. No, me va a morder la cucaracha y me va a matar. Y a la cucaracha esa es muy difícil. Ya está, ahora sí que estoy muerto. Es muy difícil dispararle. No quería gastar la bala de escopeta ahí. Estoy jodido. Pero el piano OMG. Ya, me costó al final bastante. Y eso que era bastante más fácil de lo que decía todo el mundo. Pero me costó un par de streams al final. Así que su puta madre. Lo que estoy jodido ahora es que no tengo curaciones. Y tengo que investigar. No tengo putas curaciones. No hay nada que pueda hacer aquí. Vale, como lo único que puedo hacer va a ser disparar a todo el mundo. Encima, esa zona es de subida, no de bajada. ¿Cómo cojones podía llegar yo? Porque esta puerta está cerrada. Si se pudiera pasar por esta puerta, todo sería mucho más fácil. ¿Cómo cojones puedo llegar yo desde este espacio-tiempo chungo a la zona de calderas que está justo donde estoy yo, pero tiene que ser desde la segunda planta? O sea, subir por esta y bajar por la de la derecha. No, no tiene otra. Pero es que el camino me van a matar. No tengo curaciones, es súper complicado. Ya estoy en rojo. Ya estoy completamente en rojo aquí. Es mejor pasar por la otra. Cualquier golpe que reciba ahora, estoy muerto. Y es que voy a recibir golpes, o sea. Voy a tener que recargar otro archivo de guardado. Porque no puedo continuar ya. Estoy más bloqueado que su puta madre. A no ser que haga perfects de canteo. O sea, en plan, toreando aquí mini topos como su puta madre. Porque si no estoy muy jodido. Y en la siguiente puerta va a ser imposible. ¡No! Quería pillarle la espalda para pasar por. Tenía que haber pasado directamente a esa escalera. Está muy jodido, gente. Está muy jodido avanzar hoy. Como, o, no, o me encuentro una fabada, o me encuentro un botiquín, o vamos a estar reiniciando todo el rato esto. Está muy jodido.
Porque en esa sala ni siquiera me puedo poner a disparar como un loco. O sea, si me dices gasta balas y pasas más seguro, es que ni siquiera puedo. Porque en lo que dispara uno me van a matar el resto. De hecho, no he probado todavía la escopeta. Igual la escopeta me soluciona todo el puto problema, pero si se pudiera abrir la otra puerta, me ahorraría toda esta zona súper jodida. Lo de la cámara tampoco ayuda mucho. What? What? Hijo de puto. Hijo de puto. Hostias. Vale, estamos en rojo otra vez, ¿no? Estamos en naranja. Esta vez tengo un poco más de vida. ¿Qué pasa? Que son muy buenas, tío. Estamos muy jodidos aquí, ¿eh? Estamos muy jodidos. Voy a tener que recargar el save state. Bueno, save state, el archivo de guardado. De puto canteo. Algún día me aprenderé el colegio sin mirar el mapa todo el rato. Es la siguiente la peligrosa. Es la siguiente. A ver si lo hago bien. La puta cámara me ha traicionado, que flipas ahí. Nada, estoy muerto. Se supone que las escaleras están ahí a la derecha. Entonces yo, nada más salir de la puerta, digo, para no perder tiempo y que no me pillen, voy directamente hacia adelante. Vale, pues está orientada la cámara hacia la izquierda. O sea que he ido directamente a por el topo. Estoy más sofloqueado que su puta madre. Bueno, no se lo he quedado, pero que está jodido pasar de aquí sin poder curarme. ¿No puedes traerlo solo del pasillo y luego pasar por los cursos? Podría. Lo malo es que, tal y como están, en las dos habitaciones que me cuestan, en una están configuradas de tal forma que hay uno en cada esquina, con lo cual, si espero en una esquina, lo que van a hacer es rodearme. Y donde las escaleras están todos rodeándome también. O sea, es que en realidad podría tratar de hacer alguna strat como esa, pero podría ser hasta contraproducente por la configuración de los enemigos, por cómo están colocados los enemigos. Casi lo hago bien. Mira, ¿has visto cómo están los cuatro cada uno en una esquina y los obstáculos en medio del camino impidiéndote pasar? Casi lo hago bien, pero es que es muy jodido pasar por ahí. Es muy jodido. Creo que era la otra. No, esta también está bien. Espera, ¿la he abierto? ¿Esto qué me lleva? Ah, coño. No tengo que pasar por el salón de actos. Pero es mucho más. No, desde aquí puedo disparar a todos los que. Ah, no, pero espera, aquí no hay enemigos. Lo único que me ahorro es pasar por el salón de actos. Porque no puedo pasar por el patio. No, la otra puerta del patio está cerrada en este espacio-tiempo, jefe. Vale, pues voy a intentar hacer lo que me ha dicho Sebilón, pero esquivo al de la izquierda. Atraigo a todos, porque si esquivo al de la izquierda ya los tendría a todos delante. Mato a todos y así pasa. Yo creo en ti, yo no creo en mí. No, pero es que hay cucaracha. Hay cucaracha y a la cucaracha me va a costar mucho dispararla. Espera, que esto es la escopeta. Yo creía que tenía la pistola. Nada, estoy muerto. La escopeta debería ser multitarget o algo, pero por algún motivo solo dispara a uno, solo que hará más daño o algo. O sea que la escopeta es una basura, no tiene daño AOE. La escopeta me la guardaré para bosses entonces. No tiene sentido defenderme, tengo que pasar rápido. Es lo único que he gastado demasiadas curaciones. Lo único que puedo hacer es pasar rápido. Es la única que queda. Pasar rápido, rezar para que la llave esté en la zona de calderas, porque si no está ahí estoy jodido. Pero va a estar ahí. Y que me den curaciones. Porque cada vez que me maten voy a tener que repetir todo esto. Así que voy a tener que recargar otro archivo de guardado, ¿eh? Voy a tener que recargar otro archivo de guardado 100%. Putas sillas. Vale, pero ahora puedo hacer esto. Eso es. ¡No! Hay otro. Está súper jodido esto, me cago en Dios. Vale, vamos a intentarlo. Las sillas están puestas ahí súper apuesta. ¡Bum!
¡Vamos! ¡Hostia, le he esquivado! ¡Soy buenísimo! ¡Soy buenísimo! O sea, he pasado por Pixel Perfect ahí. He pasado Pixel Perfect de cojones. Estoy en naranja. A partir de ahora voy a disparar como un cabrón. Vale, el caso es que hasta... Para que os hagáis una idea de lo que tengo que hacer. Hasta la zona de calderas tengo que atravesar. ¿Cómo cojones se hacía el puto zoom, macho? ¿Cómo se hacía el puto zoom? Tengo que atravesar todo esto y todo esto. Bajar por aquí y atravesar lo mismo. Bueno, creo que justo en la bajada me da para la zona de calderas. Pero bueno, tengo que atravesar todo eso. O sea que estoy jodido de cojones. No voy a gastar escopeta. No parece haber nadie, pero por aquí no puedo pasar. Creo que es por abajo. Es por abajo, ¿no? Va a ser por abajo. Porque eso estaba abierto en el otro espacio-tiempo. Así que es por abajo. Vale, a ver. Aquí va a haber... ¡Una fabada! ¡Una fabada! Buah, me da toda la puta vida. Tengo que pasar... Tengo que atravesar el espacio y tiempo de los baños. No, tengo que atravesar las aulas. No me gustaría meterme la fabada ahora, tío. Quiero mantener alguna curación. No me voy a meter la fabada. Hostias. Vale, en teoría es fácil, pero... Dime que era esta. Así que me tengo que meter la fabada. No me van a durar las curaciones, una puta mierda. Ya estoy en rojo. Y la fabada solo me va a poner en... Bueno, en verdad, menos mal. Empieza a sonar la música de la runa del patio. Eso es que voy bien, ¿no? Espera, espera, espera. ¿Hemos estado aquí antes? No me suena este... Vamos a investigar esta sala porque creo que no he estado aquí antes. Hay balas de escopeta ahí. Aquí no he estado antes. He hecho bien en investigarlo. Vale, no tengo curaciones, tengo que atravesar. Es puerta, 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 pero en el pasillo voy a disparar. A no ser que sea... Es que si son tres, como es un interjet todas las armas. ¡No, cucaracha! Estoy jodido. La puta cucaracha me ha bloqueado el paso. Si hay más, estoy muerto. Está cerrada, ¿qué dices? Pues si vamos a morir, vamos a investigar las taquillas. Ah, espera, esto era lo del gato. Ah, el gato no hacía tanto ruido dentro de la taquilla. Y esto es el escenario paralelo. El gato no hacía tanto ruido dentro de la taquilla y esto es el espacio-tiempo paralelo. Va a haber otra cosa diferente. Va a haber otra cosa diferente. Y no suena bien. Y estoy en rojo. Voy a tener que repetir todo esto. Tengo que cargar un save state con más curaciones. What? ¿Hola? ¿Cámara? ¿Cámara? Por favor, cámara. Vale, eran cajas. El gato no hacía tanto ruido. Y está lleno de sangre eso ahora. Vale.
No hay nada. Pero en el otro espacio-tiempo había un gato que de hecho se murió cuando se escapó. Nah, al salir me van a salir o algo. Al salir de aquí me van a salir un montón de enemigos o algo. Es que no quiero gastar la escopeta, pero... Ya lo sabía, lo sabía, lo sabía, lo sabía. Lo sabía. Lo sabía, lo sabía. Era obvio. Vale, pero me deja jugar. ¿La llave? Lo sabía. Era obvio. Tú, espérate. Ah, no tengo el pulsoid puesto. ¿Por qué no tengo el pulsoid? Ah, porque era improvisado el stream. Ah, lo estaba esperando. Qué cabrón. Debería tener la banda que pone mis pulsaciones. Dadme un momento que me la pongo. Obviamente me tengo que desvestir, así que va a ser aquí. Me la pongo y... Porque ahora mismo tengo que bajar mis pulsaciones un huevo. Hijo de puta. El caso es que era obvio. El susto era obvio. Vale, ya estamos más o menos. Me lo voy a colocar. Ahí ha pitado, así que ya funciona. Voy a cliquear en el juego, que si no... Hostias. Pero lo pauso, no jodas. Vale, vamos a poner el pulsoid rápidamente. Me he conectado a la tele del vecino. Ahora, joder. Ah, me estaba conectando a la tele del vecino sin querer. Ahora, ahí sale. Luego tengo que poner el corazón del pulsoid. Ahí estamos. Vale, entonces se supone que la llave se fue por un desagüe. Vale, no voy a abrazar esto. Se supone que la llave se fue por un desagüe. Lo que sí que voy a hacer es quitar la... Eso es. Se supone que la llave se fue por un desagüe y yo tenía que buscar dónde estaba la llave. Mi guessing era o los baños o la sala de calderas. Ese cadáver ha tirado una llave. Logic. Antes de interactuar con la llave, quiero interactuar con el cadáver. Pero voy a interactuar con la llave. Una llave del archivo de la biblioteca. No sé dónde está eso. Ha caído un cuerpo al suelo. Yo creía que iba a ser un enemigo. Igual, estoy en rojo. No estoy para... Menos mal que quería ir a la esta y digo, pues ya que estoy muerto voy a mirar las taquillas. Menos mal que las he mirado. Porque, en teoría, en el otro espacio-tiempo estaban abiertas, así que aquí deberían estar cerradas, y no iba a mirarlas. Voy a equipar la escopeta porque ahora tenemos algo importante. Voy a equipar la escopeta porque ahora tenemos algo importante. Y estoy en puto rojo, o sea, cualquier roce de cualquier enemigo me mata. Y creo que va a salir algún enemigo más. O sea, bueno, no ha salido ningún enemigo, pero creo que algo me va a meter... No, vale. Aquí fuera había un enemigo. Tengo que... Debería guardar. No, ¿qué cojones es un enemigo? Hay unos cuantos. Y esto está cerrado. Estoy muerto. Ya está. Está en rojo. Vale, tenemos nueva info. Tenemos nueva info. Nueva info muy importante. Tenemos nueva info muy importante. La llave que yo estaba buscando está ahí. Ahora, hay que recordar lo que ponía. Llave del archivo de la biblioteca. Había dicho al presentar el capítulo que íbamos a conseguir una llave, que habíamos hecho un puzzle con un desagüe y demás, pero que no tenía ni puta idea de qué puerta abría esa llave. Vale, llave del archivo de la biblioteca, o sea, tendremos que buscar la biblioteca, digo yo. Sala de calderas, almacén, no sé qué. Sigo queriendo investigar el almacén de la sala de calderas, porque eso está cerrado en el otro espacio-tiempo y ahora debe estar abierto. Laboratorio de química, laboratorio... Archivo de la biblioteca. Joder, pues lo pone directamente. Yo creía que... eso, que íbamos a tener que buscar la puerta o algo así, pero... O sea, llave del archivo de la biblioteca, archivo de la biblioteca. Ya sé dónde tengo que ir, de puta madre. Todo solucionado. Igualmente, quiero mirar lo de la caldera, tío. Es que estoy seguro de que va a haber algo ahí. Y tener que hacer backtracking sin tener vida va a estar jodido. Lo malo es que tengo que hacer todo esto de perfect. Y es muy jodido que me salga. Tengo que hacer absolutamente todo esto de perfect. Estaba a punto ahí.
A ver, Paxio. Qué bueno que soy, joder. Soy buenísimo. Ya, esto tengo que decir que me está ayudando un montón el speedrun de Dino Crisis 2. Porque Silent Hill, controles de tanque. Dino Crisis 2, controles de tanque. Lo único que Dino Crisis 2 es muchísimo más fluido que Silent Hill. De hecho, os imagináis que hago un speedrun de esto, estaría guapo. Pero vamos, que si me aprendo las líneas. Podría pasar esto de perfect y llegar hasta archivo de la biblioteca. No está tan lejos de las taquillas. ¿Qué pasa, Gomo? Muy buenas, tío. Espera, 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 espera. Ah, vale. La fabada, la fabada. Qué rica. Pero que te hayas asustado más veces. Ah, te has perdido una, justo ahora. Te has perdido una justo ahora. En las taquillas. Ah, que he pegado un bote de cojones. Pero era, o sea, me lo esperaba, era bastante obvio. Pero aún así he pegado el bote. Vale, lo que pasa es que no tengo curaciones salvo la fabada que acabo de pillar. Y tengo que hacer una zona bastante complicada sin que me toquen. Así que estoy jodido. Estoy bastante jodido. Y tengo que recargar todo el rato el archivo de guardado. Porque está muy complicado. Aquí había balas de escopeta, si no esas. Así que tenemos que repetir el susto ahora, por suerte ya me lo sé. No, dime que era por aquí, dime que era por aquí. Dime que era por aquí, era por aquí. Aquí creo que solo había un enemigo y una cucaracha. No, hay un montón de cucarachas. Vale, sin el topo voy a poder atravesar esto. Lo malo es que he gastado balas de escopeta. Lo malo es que he gastado balas de escopeta, pero ahora va a estar mucho más seguro. Voy a usar la fabada, no me queda otra. Y voy a guardar lo máximo posible de escopeta. Tenemos 12. Coger una fabada en medio de un apocalipsis, ya sabes, está bueno. Yo me la bebo, o sea, me curo la vida. Aparte, yo qué sé, está en plan. No, no le voy a hacer las cosas a una buena fogada en medio del colegio. Y ahí, nada. De hecho, me comía yo una fogada ahora mismo, si no fuera porque no me gusta. Pero que tengo un hambre de cojones. Y ahora es cuando. Y en medio del pasillo. Ah, en medio del pasillo de un colegio. De un colegio to zombie. Ah, y su puta madre. Vale, llave del archivo de la biblioteca me la llevo, sí. Y ahora tenemos que llegar al archivo de la biblioteca todo de perfect. Aquí he matado al topo, así que solo hay cucarachas. Lo difícil va a ser atravesar las aulas de nuevo. Sí. En el aula voy a palmar. Y luego no sé qué hay en el pasillo del laboratorio. Esa parte, mi padre y yo saltamos del susto. ¿Qué recuerdas? Ah, si echas el stream un poco hacia atrás, verás. Yo ya me lo esperaba porque digo, no hay nada. O sea que en alguna de las estas se va a abrir y va a saltar. ¡Pum! Igual he pegado el salto porque, aunque te lo esperes, pues no lo sabes al 100%. Pero. ¡Ah! ¿Qué? ¡Si lo he matado! ¿Qué dices? Solo había uno y lo maté. ¡Qué hijos de puta! Solo había uno y lo maté. Venga, va. No, no puede ser justo enfrente. ¿Qué dices? Era esa puerta, ¿no? Era esa puerta. ¡No! ¡No, no, no, no! Por un puto píxel. Es que está jodido sin curaciones, tío. Está jodido sin curaciones. Está jodido sin curaciones, tío. Sí, Pauxi, no, no te emociones tampoco. Ah, que es normal. Está jodido sin curaciones. Está muy jodido. Vamos a seguir con la escopeta y demás, pero. Está imposible, hacer todo esto de perfecto, ¿eh? Está imposible. Es que aquí voy a recibir daño casi 100% de las veces. Porque están muy bien colocados.
están muy bien colocadas. Vale, aquí me aprendí la línea. No, espera, era más adelante, F. Aquí me aprendí la línea de cojones. La cámara del juego es hermosa, la cámara del juego me canto a su puta madre. Aquí me aprendí la línea perfectamente. Vais a ver. Pues ya estoy muerto. Antes me salió bien, diré en mi defensa. Ahora estoy jodidamente en rojo. Aquí hay una fabada al fondo, pero no me la quería tirar todavía. La cámara del juego es una basura. Vale, vamos a tirar la fabada, no queda otra. Y ahora era... Joder, es que es una movida, tío. Es una puta movida. Voy a estar... todo este capítulo voy a estar repitiendo esto todo el rato hasta que me salga. Cucaracha. Voy a tener que matar a todo el mundo porque si no está imposible. Hostia, qué rico, ¿no? No me había fijado en esto antes. Cadáveres ahorcados. Está guapo, está guapo. Cualquier colegio normal sería así, ¿no? ¿Quién no se ahorca en el colegio? De hecho, probablemente en Japón sea hasta común esa mierda. Vale, estoy jodido. Estoy bastante jodido. No voy a escatimar en gastos, Voy a ir full escopeta. La salió tan perfecta que me fui a la mierda. Y ahí... Nada, otra vez. Está muy jodida esta mierda, macho. Voy a estar repitiendo el... Y no sé lo que hay en el laboratorio Tochungo y demás. Y a la vuelta, o sea que... Es que no me va a dar para guardar. Es que aún sabiendo que viene te da el susto igual, no sé. Pillamos la llave. No puedo hacer... Tío, gente, por el bien de la stream hago un puto save state con el RetroArch y sudamos polla, porque je, lo he repetido mil veces. Eso te da más rating, ¿no? Pues, estaría bien. No, pero hay que ser legal. Aunque yo... O sea, aunque cualquier persona normal haría un save state aquí. Porque es que si no voy a repetir todo esto durante 3 horas. Nah, no, me tendría que bañar con ácido si hago un save state. Vas a pasarlo en plan... No tengo curaciones, pues te jodes. Ahora bien, me va a tocar joderme muchas horas. Yo lo jugaba en la PSP, todo legal. Ah, sí, no, lo voy a jugar legal, lo voy a jugar legal. De hecho, estoy en una postura y demás con toda la tensión en la tripa que me está doliendo que flipas ahora. Vas a ponernos rectos para la espalda también. Vale, a ver. Tengo que llegar al archivo de la biblioteca. Tengo que atravesar, la derecha está cerrado. Tengo que atravesar esto, pasar por el aula, que está rodeado de bichos, y pasar aquí, que no recuerdo qué hay, porque de hecho nunca he pasado por aquí en este espacio-tiempo, y llegar al archivo de la biblioteca. Vale. En teoría, maté a todos los enemigos que hay fuera de esto. ¿Volverán a salir? Me cago en tu puta madre. No deberían volver a salir. Ah, pero solo ha salido una cucaracha. Igual me van a matar en las aulas. No del todo porque la tengo pirateada. ¡Hostia! ¡Qué cabrón! Muy legal, ¿no? Bueno, legal en lo que a reglas del juego se refiere. Ven aquí. ¡Pero no! ¡No apunta! ¿Por qué? Este juego es una mierda. Estoy demasiado acostumbrado al autoapuntar de Dino Crisis 2. Pero he ido a apuntar. He ido a girar para apuntar al topo y no ha apuntado porque no le ha salido los cojones. Está jodido esta, ¿eh? Está jodido esta. Que las aulas son imposibles. Desde ese otro punto de vista puedo matar al de la derecha.
y escapar por bordeando o algo. Pues es que si no estoy... Hostias. Vale, a ver, yo qué sé, vamos a intentarlo. En algún momento me tenía que atascar en algo de esto. Ahora. Pero no, es que te da igual, lo que me ha dicho ese villano antes, lo intenté la primera vez que pasé por aquí, pero es que te da igual. O sea, están tan bien colocados que aunque te esperes un poco a que se muevan y pasar por el otro lado, es que te pillan igual. Lo voy a intentar igual por si acaso descubro, porque aquí siempre me han pegado. De hecho, la cama está un poquito mal. A ver si la consigo fijar ahí. Vale, ahí mejor. Es que está muy jodido, tío. Está muy jodido. Voy a probar a ver si puedo hacer lo que me dijo Sebulón, pero está complicado. Difícil, esta zona es muy jodida por lo estrecho que es y los tantos enemigos. Sí, es que además. Es eso, tío. Es muy. O sea, la animación. Los enemigos son lentos. Y su animación es bastante torpe. Pero el agarrón ese, con lo estrecho que es el coso y teniendo que pasar al lado, te pillan casi siempre. Tienen alto turbo esto, pues eso. En realidad son. O sea, para la zona son rapidísimos, pero en realidad son muy lentos. Los hijos de puta. Pues sorry por este stream de todo el rato repitiendo lo mismo hasta que me salga, pero es que no tengo. No, no puedo tradear vida por curaciones. Quería hacerlo con un poco más de calma, a ver si se abría el camino por el otro lado, pero. Lo que sí que puedo hacer es un save state para no tener que cargar la partida todo el rato. Eso sí que podría hacerlo. Para que sea más rápido repetir y repetir o algo. Repitiendo todo el rato lo mismo, me suena a speedrun, sí. Parece esto el Dino Crisis, o sea, con los 0 primeros minutos del run en los que reinicio todo el rato. Pero bueno, yo que sé, Blind Run y en difícil por primera vez, pues yo que sé, está complicada la cosa. Iba a probar ahora a ver si con un solo disparo podía stunearle y pasar, pero me. Va a ser que no. Con la pistola igual, de hecho. Con la pistola igual podría hacer esa estrategia. Ya estoy en rojo, tío. Ya estoy en puto rojo. Digo, si paso. Espera, esta línea es importante. Me ha comido el culo. Los caracoños estos de mierda, hijos de puta. Oh, voy a tener que cargar una partida anterior o algo. En la que tenga dos. De hecho, la partida anterior solo tenía dos corazones. O sea, voy jodido también. Estoy to puto softlock, tío. Voy a probar la strat con pistola. A ver si cuela stunearle y pasar por el lado o algo. No va a colar. Ya aviso. No va a colar ni de puta coña. Está muy complicado esta mierda. Sobre todo porque tengo que hacer un gran segmento sin recibir daño. Ya iba a disparar, su puta madre. Ah, bueno, tengo que pulsar para liberarme o algo, yo lo sé, ni puta idea. Oh, fuck. Pues no, no hay avance hoy, ¿eh? No hay avance ni de puta, coño. Estoy viéndolo muy negro porque ya no. O sea. Ya no solo es llegar y lo que haya ahí, que si hay enemigos estoy muerto. Sino es que tengo que volver a guardar después de eso. O sea, es que no, no puedo. No se puede. Voy a pulsar todo el rato el L2 para tener. Casi le hago el lío por dentro. Casi le hago el lío por dentro. Hostia puta, con el L2 todo el rato pulsado es un poco. Es que está muy jodida esa sala, tío. Y no puedo pararme a disparar porque es que me pillan, me rodean todo el rato. Está complicado esto. Casi la hago, casi la hago. Está muy difícil, está muy difícil. Vale, voy a hacer un save state, pero no para hacer trampas, sino para que los intentos sean más rápidos, ¿vale? O sea, voy a hacer un save state justo aquí. No estoy haciendo. O sea, solo es para no estar viendo pantallas de carga todo el rato.
Sí, que hacer save state era con F4, creo. Loading state. No, loading state no. Saving state y ahora. Espera. F4. Cojonudo. Vale, así no hago. No estoy haciendo trampas, solo estoy haciendo más rápido los intentos. O sea, no voy a hacer trampas aquí. No dispara andando la escopeta. Voy a hacer una prueba, ya que estoy muerto. La pistola sí que disparaba andando, la escopeta parece que no. Hostia, what the fuck. Voy a paliza. Vamos a hacer las pruebas aquí. Sí que dispara andando, pero tarda un cojón. Ok. Vale, vamos a darle. Acelero mucho con el safe state. Acelero demasiado. Sin ser todo puto ilegal ahí de cojones. Vale, si voy por este camino se me acaban juntando dos. Si le diera en la cabeza de primeras podría pasar, si lo derribo. Voy a gastar recursos porque es que si no, no puedo. Y justo ahora se comporta como yo necesitaba el hijo de puta. He gastado un disparo para nada. He gastado un puto disparo para nada. Vale, tenemos la fabada. ¿Cómo voy de vida? Naranja, todavía aguanto. Espera, ¿había algo ahí? Digo, por un momento me había parecido ver un botiquín en esa silla. Digo, le como la polla a la silla. No, espera, era hacia adelante, estoy subnormal. Era aquí donde tenía que matar. Luego van a estar vivos a la vuelta, así que me está dando la polla un poco. Sí, estamos bastante solos. Vale, vamos a ver porque lo único que estoy haciendo es repetir esto todo el puto rato porque no hay forma de puto pasar por aquí. Es que no hay puto forma. Como no tengo curaciones, tengo que hacerlo de perfect y está jodido. Está bastante jodido. Eso y que. Ya tengo la gata a la puerta. Eso y que. No tengo ni idea de qué habrá en los archivos de la biblioteca. Como haya enemigos, estoy 100% jodido. Voy a tirarme la fabada que hemos pillado y a rezar. Lo único que puedo hacer es rezar para que me salga bien. Miau. Es la media normal de Papi Vendetta, obvio. Mi media es en torno a 7, pero 15 está muy bien. Así que muchas gracias por el apoyo, gente. Eso que estoy todo el rato repitiendo lo mismo, pero bueno. Era para el otro lado. Vale, tengo que pasar por los aula por las aulas. Y el aula está jodido. Si pasa por. Vamos a intentar otro enfoque. Bien, lo hemos esquivado. Desde aquí debería ser mucho más fácil. Uf. Cojonudo. Vale, este es el aula difícil. Pero no se pasa por aquí. Vale, a izquierda, primera a la derecha y luego archivo de la biblioteca. Es cuando son todo bots. Ah, pues no, estamos Pauxiu, Sebilón 2, Crixola 3, Extra 4, el José Reina 5, el Queso 6, como todo 7, Garrick 8, T-Rex 9, yo 10, y somos 15. Pues hay 5 que no conozco o 5 bots. Así que muchísimas gracias a todo el mundo por el apoyo, gente. Así da puto gusto hacer stream. Al final voy a llegar, gente. No sé qué hay detrás de esto.
Debería ir directamente a lo de la biblioteca, pero en este espacio-tiempo nunca investigué estas salas. Gracias. Menos mal. Gracias. Vale, hemos llegado. Hola, soy nuevo, me llamo José, pero puedes llamarme Buenorro. Te puedo llamar mejor a... ¿Cómo era? Iba a decir Sack Strife, pero he mezclado a Clouthy. Te puedo llamar Sack, mejor. Me parece que eso te gustaría, te pondría bastante palote. Vale, Sack Strife, he mezclado ahí todo, todo chungo. Llegamos por fin al destino. ¿Podré volver a guardar la partida? Ya os lo digo yo, no. ¿Por aquí se puede? Gracias. Vale. Lleva el archivo de la biblioteca en la primera planta de la escuela. Encontrada en el cuarto de taquillas. He usado la llave del archivo de la biblioteca. Debería hacer un save state, es que me van a matar. A mí llamaba el señor protagonista. ¿Cómo se llamaba este? Harry Mason era, ¿no? Yo le llamo señor protagonista porque no me acuerdo.